que se descompuso otra vez el motor. ¡Ja! Pues me va a oír quien me lo vendió. Bandidos, atracadores. Tienes razón. Es un viejo encantador que todo Veracruz conoce. Tiene una lancha para turistas, pero sobre todo, una nieta preciosa. Una chica digna de mejor suerte. Trabaja tanto, solo para ayudar al abuelo y al flojo del hermano. Sí, digna de mejor suerte. Qué calorcito hace aquí. Me va a costar trabajo acostumbrarme. Vamos. ¿Qué tal, almirante? Chico, qué lanchita. ¿Dónde la escondías? No es mía, es de él. Como no conoce bien Veracruz, se lo ando enseñando. ¡Ah! ¡Un gringuito! Entonces, tenga. Cótume de Veracruz puesto. Mexicas, ¿recuerdo? Queso de caracoles, romántico anabanamente. No, fierecilla, te equivocas. Alberto no es extranjero, es veracruzano. Hijo de don Francisco Pérez García. Mucho gusto. Igualmente. Pues era veracruzano, pero de tierra adentro. En realidad casi no conozco el puerto. Llegué hace unos días. Hice mi carrera en Canadá y estos últimos años he viajado mucho. Se le nota. ¿Y ahora qué le pasó a su acorazado, almirante? Lo de siempre. El carburador. Mira, abuelo, ahorita te mando a mi hermano para que lo componga. Creo que está lo único que sirve. Y luego me voy a ver a esos del motor. Pero por favor, fierecilla, no te vayas a pelear con ellos. Pero cómo no, abuelo. Si ellos prometieron cambiarlo, y lo tienen que cumplir. Te llevamos. Si gusta, mi coche está en la esquina. ¿Vamos? Muy amable. Oye, chico, tú no haces nada gratis, ¿eh? Pero no conoces a las jarochas. Veracruzano. Debías ponerte una guayabera para ver si así te portas decentemente. Por algo le dicen fierecilla. Y qué bueno que este incidente no hubiera pasado en tierra, porque si te ven los estibadores, te linchan. Todo el mundo la quiere. Y además de que ella no necesita defensa, es inabordable. Ah, las mujeres inabordables no existen. Todo es cuestión de sistema. Creo que aquí les falta mucho mundo. Puede ser que nos falte mucho mundo. Pero te aseguro que te vas a llevar varias sorpresas en Veracruz. Veremos. ¿Dónde puedo encontrarla? Tiene un puesto de refrescos y curiosidades en el malecón. Digo, más tarde. ¿Más tarde? Bueno, a veces va a la fonda de Pedro, su amigo. Oye, tú, chico Alberto, ¿qué habla tu papá? Aquí la gente es muy simpática, ¿verdad? Nos vemos. ¿Qué tal, Jaibo? Hola, ¿qué tal, fierecilla? Buenos días. Oye, ¿dónde está Camarón? Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Pero chico, ¿qué te crees tú? ¿El rey del mundo? ¿Quién? Ay, llegó la fiera. Pero es que no has aprendido ni siquiera a atender el puesto. Ay, hombre, si yo aprendo todo y muy bien y rápidamente. Lo malo es que luego me lo sé tan bien que me aburro y me da sueño. ¡Bloco, sinvergüenza, descarado! Vete inmediatamente a componer el motor de la lancha. Ay, la lancha. Y ese motor me lo sé de memoria. Siempre le pasa lo mismo.
El carburador. Sí, el carburador. Oye, espera. Mira, mira. ¿Ves ese viejo que va ahí? Estuvo aquí la última vez que el barco de Tom Collins llegó. ¿Eso quiere decir que Tom Collins ya está aquí? ¡Ese sí es amigo! ¡Ja, camarón! Hoy es tu día, a gozar aventuras. Oye, no te hagas de listo, ¿eh? Que la familia nunca ha habido contrabandista. ¿Pero qué te crees tú de mí? Que no se le puede agarrarte la maña. Pero nada de cigarritos de carita, ni de whisky. Acuérdate lo que dijo el jefe de la aduana. Si te agarran otra vez, al bote. Y yo no voy a pagar la multa. ¿Entendido? Ya está bien, quieta. Ya voy, hombre. ¡Ándale! Ay, cuñado, las mujeres no saben lo que es una vida de emociones. ¡Así es, primo! ¿Me cuidas del puesto mientras vuelvo? Sí. ¿Me lo cuidas? Sí, hasta que entiendas que traemos. Bueno. ¿A dónde va, Firecilla? A ver lo del carburador. Si quiere, yo te llevo. Gracias, pero si yo... ¿Pero qué, chica? ¿Mi carro es tuyo? Bueno. Ahí nos vemos. Adiós, gordo. ¿Otra vez tú? Sí, otra vez y todos los días. Mi abuelo y yo pagamos puntualmente las letras, ¿no? Pues ustedes tienen que poner un carburador nuevo, como lo prometieron cuando compramos la lancha. Limpia el coche mientras regreso. Este es desde luego el más pequeño de los negocios. Pero quiero que los vayas viendo todos para que te des cuenta del engranaje de la empresa. Yo de papeles no sé nada. Pero me ponen un carburador nuevo o les armo un escándalo. ¿Qué pasa? Que ustedes no saben cumplir con su palabra. En cambio uno, claro, las letras puntualitas. Si no lleva todas las de perder. ¿De qué se trata? Ella insiste en que la compañía quedó de ponerle un carburador nuevo a una vieja lancha que le vendimos a su abuelo. Pero en el contrato no existe ninguna cláusula. Yo no sé qué cláusula o eso. Bueno, pero el empleado que estaba antes que usted me dio su palabra. Y la palabra vale más que lo escrito. Si no, ¿para qué hablamos? Bueno, no vamos a tener dificultades por tan pequeña cosa. Devuelva usted a la señorita el importe de las letras que le ha pagado y que ellos a su vez nos devuelvan la lancha. Sí, señor. Vamos. Qué cruel es usted. Conoce bien a mi abuelo y sabe lo que esa lancha significa para él. No la devolveremos. Linda, ya terminaron nuestras obligaciones. Ni modo. ¿Cómo estás? Ay, todo ha sido un lío. Primero este don Francisco, que cada día se pone más insoportable con sus millones. Como si no hubiera venido de abajo. Tienes razón. Pero si yo hubiera sido como es él, no estaríamos como estamos. No, eso no, abuelo. Yo te quiero así como eres. Si fueras como él, creo que no viviría contigo. Aunque no creas que me gusta todo de ti, ¿eh? No te entiendo. ¿Por qué? ¡Ja! Por esto. ¿Cómo es posible que tengas un vicio, abuelo? Un momento. Esto mío no es un vicio. Ah, no. ¿Cuándo me has visto a mí beber cuando estoy trabajando? Lo que pasa es que cuando termino, bueno, pues no me puedo aguantar y ni modo. Además, ¿qué tiene de malo? El día se hizo para trabajar. Y la noche, pues, para reponer las fuerzas. Bueno, nomás un traguito. No, 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 no. A ti ya no. Y no te culpo de nada. La culpa es de los hombres débiles. Que
no saben beber sin compañía. Pero se acabó. ¿Eh? Ay, pero con quien estoy más furiosa es con Camarón. Se me desapareció toda la tarde, abuelo. Lo que necesita tu hermano es un trabajo que le guste. Pero, abuelo, si a él no le gusta nada, nada. En fin, hablaré con Pedro Velorio. Por cierto, me voy a su fonda, ¿eh? No me gusta que vayas allá. Pero, abuelo, hoy habrá mucha gente. Podemos sacar unos centavos para lo del carburador. Y así no le pedimos nada a esos. ¿Mm? De todos modos, no me gusta. Pero, almirante, ¿crees que no sé cuidarme? ¿No sé defenderme? No, en eso sí, saliste a tu abuela. Todavía me acuerdo de la cachetada que me dio la primera vez que me le declaré. ¡Ay, abuelo! ¿Sabes quién llegó? No, ¿quién? Tom Collins. No me digas que estás enamorada de él. No, lo más es simpatía. Lo único malo es que es un lío tratar de entenderlo. Ay, si hubiera un solo idioma, qué bien nos entenderíamos todos en este mundo. ¿Verdad, abuelo? Bueno, me voy. ¿Te portas bien? ¿Qué remedio me queda? Te llevas la llave. Bye. Puede ser que tu amigo sea simpático, pero para nosotros
demasiado estirado. Ya lo compondrá Inés. Está en buenas manos. Muy interesante lo de tus viajes, pero te falta mucho para ser como nosotros. Aquí somos abiertos como el mar. Por mí encantado. Me pongo en tus manos. Oye. ¿Qué es esa música que se oye? Es de la fonda de Pedro Velorio. ¡Qué apellido más fúnebre! No, hombre. Le dicen así porque alegraba a todos los velorios de su pueblo. Oye, ¿sigues interesado en domar a Fierecilla? Claro que la domaré. ¿Y entonces, Inés? Ay, hombre. Creí que te gustaba. Eso es otra cosa. ¿Así es que crees que es mejor que no volvamos a vernos? Nada en la vida es eterno. No le hablarías así a ella. Ese es el verdadero impedimento entre nosotros, ¿no? ¿Tom Collins? No, thank you. Lo siento por ti, porque se me hace que aquí pierdes. ¿Otra vez? ¿Whisky y cigarrillo? Ahora cigarros no. Pero mira, Pedro, vengo a decirte que esta vez sí tengo que llevármelo. Ya es mucho. Pero, chico, piensa en Fierecilla y en el abuelo. Además, el camarón no es un delincuente. ¿Entonces qué es? Pues manía. Como otros en borracha. Además, va a ser la última vez, ¿verdad? La última. Lo juro, por esta. Pero, chico, piensa. Escucha, mi pobre abuelo está enfermo. De los riñones, del hígado, del corazón, del cerebro. Puede morirse. Esto es medicina para él. Y tú serías culpable de un asesinato. Además, ¿qué es un contrabando de una botellita de whisky comparada con una muerte? Tú no tienes remedio, pero es la última vez, ¿eh? Adiós, Pedro. Ahí nos vemos. Adiós, mi sargento. ¿Con qué whisky, eh? Excuse me. Sinvergüenza, carajo. ¿Quieres que te pegue delante de todos? No, hermanita linda. Todo ha sido una equivocación. Hoy no he hecho nada. No, nada. Como si no te conociera. A ver los pantalones. Mira. Condenada, ¿eh? ¿Y esto qué? Mira, cigarros. Ah, ya sé lo que pasó. Ya sé. Esta camisa me la regaló Tom Collins. Yo creo que alguien los puso ahí antes de que yo me la pusiera. ¡Sácate! No te preocupes por Camarón. Ya trataré de conseguirle un empleo donde no se aburra. Te agradezco mucho todo lo que haces por él, Pedro. Pero lo consientes demasiado. ¿Por qué? Ya sabes. Fui el mayor de 10 hijos y mi madre viuda. Sé lo que son los hermanos. Además, tú, de mujer, pues ¿quién te va a entender? No va a ser ese sueco desteñido. Oye, parece celoso. ¿Y si así fuera? ¿Hablas en serio o en broma? Una palabra en serio y otra en guasa. Petra, ya te dije que no traigas tú las tortillas. Mándalas con el chavo. Es que es muy pequeño. Más pequeño es el que van a ser y necesitas cuidarlo. Ándale. Fierecilla, alegra un poco esto. Sí, ya parece velorio. De los velorios que alegrabas en el pueblo. A ver, muchachos, el palomo. La paloma y el palomo se fueron a presentar. La paloma y el palomo se fueron a presentar. Salieron primos hermanos donde pudieron cantar. Salieron primos hermanos donde pudieron cantar. Da la vuelta y vámonos. Palomita, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río. Palomita, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río. Tápame con tu rebozo que llame, muero de frío. Tápame con tu rebozo que llame, muero de frío. Da la vuelta y vámonos. Paloma y el palomo se fueron un día lista. La paloma y el palomo se fueron un día lista. La paloma
marrita y reta y el palo, morrita y rita la palo, marrita y rita y el palo, morrita y rita, da la vuelta y vámonos. Palomita, ¿qué haces ahí sentadita en la ventana? Palomita, ¿qué haces ahí sentadita en la ventana? Y serán a mi palomo que vendrá por la mañana, y serán a mi palomo que vendrá por la mañana, da la vuelta y vámonos. ¡Vámonos! Fierecilla, siéntate. No muerde. Aunque mordiera, tengo muy buenos remedios para esas mordidas. En el fondo es buen muchacho. Quiere darte una explicación. En primer lugar, quería darle una disculpa por mi comportamiento de esta mañana. Vaya, ya te estás civilizando. Digo, tal como entendemos los jarochos, ser civilizado. Y en segundo lugar, quería hablarle sobre la lancha de su abuelo. ¿Y qué con él? Me informé en la compañía y efectivamente, el empleado anterior que cambiamos a una sucursal les prometió a ustedes ponerles un carburador nuevo al hacer la transacción. Así que ya mandé para que se lo cambien. Te crees muy listo, ¿eh? ¿Por qué dice eso? Mira, chico, tú serás muy viajado, pero yo no soy tu tonto. ¿Qué dijiste? Le pongo el carburador de anzuelo. Ella tiene que agradecérmelo y ya cayó el pez. Pues este pescado no es para tu red. Te equivocas, chiquilla. Yo no pongo esa clase de trampas. Ah, ¿no? Entonces, ¿cuáles pones? Tu dinero. Aquí en Veracruz te vas a estrellar muchas veces. ¿Me quieres escuchar un momento? ¿Sí? ¿Is that guy getting fresh? ¿Is he making love to her? ¿Love? ¡Ah, love! ¡Amor! ¡Oh, yes! ¿Yes? ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¿Cigarettes? ¿Leave her alone? Perdone, amigo, pero en mi fonda nadie se pelea. Para eso está la calle. Todo es una equivocación. ¿What? Vamos. ¿Y tú por qué te metes? Es mi fonda. Como si fuera mi casa, ¿no? Además, dígame, ¿tiene algún motivo para pelear? Eso es cosa mía. Perdóneme, pero aunque no tengo los estudios suyos, siempre he creído que un hombre tiene que tener un motivo para pelear. No solamente para sentirse muy hombre. Y le aseguro que dejadito no soy. ¿Usted tiene algún motivo? ¿Es algo suyo, Fierecilla? Yo a ese ni el saludo. Pues entonces, óyeme. ¿Y quién eres tú para darme lecciones? Puede que no sea nadie, pero aquí siempre he querido que todos seamos iguales. Y al que no le guste, pues con no venir. Friends, amigos. Ya. Excuse me. El hacerme ver error. Friends. Ya, amigo, hombre. Hasta el extranjero entiende. Dele la mano. Bueno, pues que siga la alegría. ¡Venga la música! Permiso. ¿Tom? ¿Cuándo encuentras tu jaiba? Pues cuando tú me correspondas, chica. Ahí te lo debo. Está bien. ¿Qué haces? ¿Yo? Pescando. No, tú, ellos. Ah, ellos. Poniendo un carburador nuevo. ¿Y quién dio la orden? Pues supongan, el hijo de don Francisco. Dicen que es el nuevo jefe. Deje eso inmediatamente. Cálmate, hermanita, cálmate. Los muchachos solo traen órdenes. Pues ese nuevo jefe me va a oír. Vamos, abuelo. Espérame aquí, abuelo. Entro contigo. No, abuelo. Que de que se te sale el lenguaje alvaradeño eres peor que yo. Además, con ese jefecito me entiendo muy bien. Ni de palabras necesito, mira. Ay.
¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Me buscabas? Sabes que no. Qué orgullo el tuyo, Antonio. Como si nunca necesitaras nada. Ni de ti, ni de tu hijo, que ahora quiere darnos una limosna que desde luego no vamos a aceptar. No cambias. En cambio tú. Mira, Antonio, siempre te he agradecido que me hayas enseñado a trabajar. Pero ya estoy harto de tu actitud de desprecio. ¿Qué tienes que reprocharme? ¿Que haya hecho dinero? ¿Acaso lo he hecho en mala forma? Desde el punto de vista tuyo eres irreprochable, pero humanamente. ¿Qué, me acusas de haber hecho algo malo? No, Francisco, nunca le has hecho mal a nadie. Pero dime, ¿le has hecho algún bien a alguien? ¡Y alguien me lo ha hecho a mí! Tú sabes lo que he tenido que luchar, y solo. Y no solamente eso. Cuando principiaba todos me hicieron caer. Y tuve que sacar fuerzas de donde no las tenía para colocarme aquí, donde estoy. Y esa es tu amargura. Te compadezco, Francisco. Adiós. El contrato está a nombre de su abuelo y si él no está conforme, que venga a rescindirlo. Óyame, pero es que yo vengo... Pero es que usted no sabe nada de contratos. Y además es tan vanidosa que cree que lo hago por usted. Y lo hago solamente por el prestigio de la compañía. ¿Estamos? A mí no me va a decir vanidosa, porque soy capaz de hacer que mi abuelo le devuelva la lancha para que nos conozca de una vez. Eres una chiquilla. Yo no soy ninguna chiquilla. Y ahora me va usted a oír, porque cuando... Perdóneme, señor, pero acaban de avisar que murió don Jacinto. ¿El padre de Rafael? Sí. No, no es posible. ¿Pero cómo fue? Ayer estaba perfectamente. Un ataque cardíaco. Disculpen, me voy a ver a Rafael. No me puede aguantar. ¿Qué pasa? Murió don Jacinto, abuelo. Pobre Rafa. Y pobre de mucha gente. Ayudó a tantos. ¿Quién va a terminar ahora el hospital que tanto necesitan los pobres? No sé. Lo siento, pero esta tarde está cerrado. ¿Pero por qué, Pedro? ¿Qué, don Jacinto no se lo merece? Eso ni hablar. Se me hace que don Jacinto no dejó suficiente dinero para terminar el hospital. Todo lo daba. Sí, y con el bien que le hubiera hecho a la gente. Nada más pienso que si cuando yo nací hubiera estado la maternidad, tal vez mi madre no hubiera muerto. Ya no pienses en eso. ¿Un traguito, almirante? Sí, y una cervecita para Linda. Abuelo, por favor. Pero si no le hace daño. ¿No la has visto en la playa tomándose los cocos fermentados? Es que son sabias, son sabias. Pedro. Hablando de otra cosa, quisiera pedirte un favor. Ya no sé qué hacer con Camarón. Ah, no se preocupe, abuelo. Ya trataré de conseguirle un empleo donde no se aburra. Salud. Oigan. ¿Y cuándo se sabrá lo del hospital? Pues cuando se abra el testamento. Ajá. ¿Qué te dijo el notario? Que mi padre no dejó el dinero suficiente para la terminación del hospital. ¿Qué se puede hacer? ¿Hablar con el municipio? No. No creo que tengan lo bastante en el presupuesto de este año. ¿Entonces? Habrá que suspender. Alberto, gracias por acompañarme en todo. Hombre, de nada. Te noto preocupado por la construcción del hospital. Dime, ¿representaba algún ingreso económico para ti? No, eso no. Tú comprenderás que yo no cobraba nada. Por mí no hay problema. Con lo que me paga tu padre por la construcción de su nueva casa, me basta y me sobra. ¿Pero entonces? Se trata de la obra de mi padre, ¿comprendes? El hospital es muy importante para este barrio de la ciudad. Ha crecido mucho y...
El centro está muy alejado en caso de emergencia. Veracruz me ha dado muchas sorpresas. Primero Fierecilla y ahora tú. En fin, ¿dónde te llevo? A la obra. Tendré que avisar a los trabajadores. ¡Pura emoción! Me siento como si manejara un jet. Oye, ¿y ya sabes manejar todas esas palancas y pedales? Todo. Me lo aprendí en una mañana. Mal. Cuidado, camarón. No te vayas a dormir. Mejor maneja tú, Fierecilla. Oiga, no pienses tan mal de mi hermano. No, pensamos peor. Déjame aquí. Mal, no. Agónico. Tú tienes la culpa, ese maldito vicio. Ya no me regañes. Yo sé que hago mal y hasta ofendo a Dios. Pero, ¿sabes? Todas las mañanas le rezo y le digo... Ay, Diosito lindo, si yo te ofendo bebiendo, en la cruda te la pago y hasta me quedas debiendo. Contigo no se puede. ¿Tan temprano? Pasaba por aquí. Y aparte de saludarlo, se me antojó un refresco. ¿Qué hubo, almirante? No me digas que tú también. No, ya sabes que yo tengo el vicio de no beber. Porque también es un vicio. Me voy a la lancha. Cuando termine su turno, camarón, que te cuida el puesto. Yo te espero allá. Adiós, Pedro. Hasta luego, almirante. Creo que ahí te buscan. Tom, ¿ya te vas? Sí. ¿Tan pronto? ¿Pronto? Sí, pronto. ¿Pronto? ¿Pronto? Ah, sí. Pronto para mí. Yo a aprender español por ti. Mira, ¿eh? Camarón ser mi maestro. Gracias, Tom. Yo... querer un presente. ¿Para tu novia? ¿Para tu novia? ¿Novia? Novia. Novia, novia, novia. 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 No, no. Para mi madre. Ah, ¿para tu mamá? De... Mira, para tu mamá. Presente mío para tu mamá. Oh, thank you. Tú ser muchacha buena. Yo querer decir cosas. Tú contestar sí o no. Solamente. Ajá. Yo estar en amor contigo. ¿Entendés? ¿Sí o no? Bueno, Tom. Yo... Ello. Yo querer saber si tú querés ser esposa mía. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, Tom, yo te entiendo, claro. Solo que, ¿sabes? Yo te tengo cariño, chico, desde luego. Sí, yo... Pero... Yo entender tu amor. No. Yo esperar, yo regresar. ¿Amigos? Muy amigos, Tom. Mira... Presente mío para ti. Oh, thank you.
thank you. Yo pensar siempre en ti. Goodbye. Adiós. Dio mucha pena hacerlo. Lo que pasa es que tú estás equivocada. Sabes, he estado pensando y ya sé la clase de hombre que te conviene. ¿Ah, sí? A ver, ¿cuál? Pues un veracruzano que haya sido estibador y que después, para ganar más centavos, haya puesto una foto. Eso sí, alegre para todos. Y que sea capaz de golpear cuando alguien te falte. Y que se llame Pedro. Que le digan velorio porque siempre alegró la tristeza, ¿no? Lo del nombre es lo de menos. Lo importante es que te quiera de verdad. ¿Hablas en serio o en broma? Tú debes saberlo. Pues, espero que hables en broma porque... ¿Por qué? Porque pienso que el amor debe ser de dos, no de uno solo. Por más que uno quiera... Claro, hablaba en broma. Y dime, a tu otro enamorado... ¿Lo tomas en serio o en broma? ¿Cuál? Al canadiense. Al hijo de Francisco Pérez. Que porque le dio vergüenza apellidarse Pérez o García, se puso García Pérez porque así sonaba más bonito. A ese ni me lo nombres. ¿Ah, no? Se cree muy listo. Y a veces se pasa de listo, ¿eh? Se va Tom Collins. Buen viaje, Tom. Como le decía don Francisco, la instalación eléctrica ya está. Los emplomados también. Solo faltan las ventanas del fondo. Como usted ve, se ha adelantado mucho. La única demora se debe a los materiales que encargamos a México. ¿Y cuándo crees que esté terminada? Es cuestión de semanas. Perdóname las prisas que te he dado a pesar de tu pena. Pero, ¿sabes? Quiero que ahora que Alberto ha regresado a vivir conmigo, pues tengamos una casa más confortable. La del centro ya no la soporto. Gracias, papá. No se preocupe, don Francisco. Lo único importante es cumplir el contrato, a pesar de las circunstancias. ¡Alberto! ¡Rafa! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué haciendo por acá? A ver a tu papá. ¿Ah? ¿Cómo estás? Yo volé. ¿Qué tal, don Francisco? Hola, Inés. ¡Buenos días, don Francisco! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Perdone que nos hayamos atrevido a venir a su casa, pero como tiene tantas oficinas, creímos que esto era lo más acertado. Está bien, señoritas. ¿De qué se trata? Pues hemos decidido, más bien pensado... Tú eres la presidenta, ¿sí? Hemos formado un comité para juntar fondos y poder continuar con las obras del hospital que fueron interrumpidas con la muerte del papá de Rafael. Sí, ¿y? Pues que la primera persona en quien hemos pensado ha sido en usted. La continuación de la obra es cosa de las autoridades gubernamentales. Ya hemos hablado con altos funcionarios y nos han prometido una fuerte suma, solo que será para el presupuesto del próximo año. Bueno, entonces ustedes me están dando la razón. Esperen a que eso se solucione oficialmente. Yo no puedo hacer nada. Soy un simple particular. Don Jacinto también lo era. ¿Y quieren que me pase lo mismo que a él? ¿Que malgaste mi dinero sin siquiera asegurar el porvenir de mi hijo? Perdóneme, don Francisco, pero yo tengo asegurado el porvenir con mi trabajo. Esa es la herencia que me dejó mi padre. Y yo también, papá. ¿Y qué saben ustedes realmente de trabajar? ¿Han sembrado y recolectado café con sus propias manos para poder invertir los primeros centavos? Papá, por favor. Discúlpenos, don Francisco. Precisamente por la forma en que hizo su dinero, creímos que comprendería la necesidad de un hospital en un barrio tan pobre como este. Buenos días. Buenos días. Bueno. Mm.
te preocupes. Mi padre es bueno en el fondo. Y yo trataré de convencerlo. Lo dudo. Creo conocer a tu padre mejor que tú. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Para regresar. ¿Y su preciosa lancha? Pues, se le descompuso el carburador. No me extraña, si es de su compañía. Pero si ahí está. Sí, la verdad es que está en perfectas condiciones. Pero es que quería hablar con usted. Otra vez. ¿Y qué más tiene que decir? No seas arisca, por favor. Tengo razones para hacerlo, ¿no? Todo depende del punto de vista en que lo veas. Por ejemplo, si te sientes tan orgullosa de ser veracruzana, lo primero que tienes que hacer es enseñarme a mí a hacerlo, ¿no? ¿Y cómo le hago? ¿Así? Bueno, si gustas. A lo mejor me compone más. El baño de mar que me diste me hizo mucho bien. Sí. ¿Por qué? Tú no sabes lo que es viajar tanto y qué bueno que no lo sepas. Se desarraiga uno de su tierra y no se es de ninguna parte. Creo que la sal del mar de nuestra costa me hizo volver a la realidad. Perdón. No, no tienes por qué pedir perdón. Al contrario, tengo mucho que agradecerte. Fue mi primera lección. La segunda me la dio Rafael al morir su padre. Creo que piensa más en los demás que en su propio dolor. No me crees, ¿verdad? Mírame. Te creo. Entonces, como si acabáramos de conocernos. ¿Amigos? Yo no sé leer la mano. ¿Quiere pasar a la lancha, por favor? Ahora vamos a la isla de sacrificios. ¿Más sacrificios? Sí, pero no se preocupe. Todavía nos sacrifican turistas. Usted sabe más historia de México que mi profesor de Kansas City. Pues claro, si yo vivo aquí. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal, muchachas? Hola. Hola, Chiresilla, ¿cómo estás? Ya haces falta, ¿eh? Será la costumbre, pero si tú no preparas los refrescos, no saben igual. Es la mano de uno que quiere. ¿A cuántos turistas asustaste hoy? Pero, chica, después de lo que leen en los periódicos, ya no se asusta nadie.
¡Ahí va Alberto! Es guapo, no hay duda. ¿Te gusta? ¿No? No está mal. Pues haría muy buena pareja. Sin contar con lo que le gustaría al viejo que te casaras con él. Lo que más le importan son los apellidos. ¿Ja? ¡Aquí están sus millones! ¡Aquí están sus millones para todos! Oye, tú, compra, ¿no quieres salir de pobre? No, hombre, comprando la lotería me quedo más pobre. ¡Aquí está su millonario! Eso sí, nomás para el que lo necesita. Oye, chica, ¿ya diste tu boleta para el hospital? ¿A poco te crees que soy tu tacaño? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hijo. Me dijeron en la oficina que estabas aquí. Yo ya me retiraba, con permiso. Buenas sí, tardes. Propio. Ah, dale. Quiero que intervengas en uno de mis principales negocios para que te vayas entrenando. ¿Cómo no, papá? Quería hablarte de algo. Se trata del hospital. Yo creo No, de eso no quiero oír una sola palabra. Pero, papá... No, te voy a decir de qué negocio se trata. Mira. ¡Tú, chamaco! Toléame. No puedo. ¿Por qué? Se me acabó el betún. ¿Hola? Hola, Rafael. ¿Qué tal, Rafael? Hola, Rafael. Mira, esto es todo lo que hemos podido juntar hasta hoy. Es poco, pero la voluntad ha sido mucha. Muchas gracias, Inés. Y pensar que si don Francisco hubiera dado una fuerte cantidad antes del nuevo presupuesto, hubiéramos adelantado enormemente. Oye, ¿y Alberto? ¿No ha venido hoy por aquí? Lo vi muy preocupado. No sé qué es lo que le pasa. Primero voy así. Y luego lo que más me gusta es cuando hay peligro de choque, y entonces... ¡Sas! Meto el freno y no pasa nada. Entonces no tienes nada más que aprender. Nada. Malo, malo. Pasen, siéntense. Están ustedes en su casa. ¡Chencho! ¡Sirve de corritos a todos! ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo va el negocio? Ah, muy bien. Y con tu ayuda más. ¿Y tú? Yo ya acabé mi turno. Creo que ahí te buscan. ¿Quién? Mirando el mar se solucionan todos los problemas. No, no es problema. Los problemas tienen solución. Es algo más grave. ¿Qué? Mi padre. ¿Te enojaste con él? No, es algo más importante. Desde que llegué me di cuenta de que nadie, ni el más pobre de los pobres, lo quiere. Al principio no comprendía la causa. Pero ahora que ha negado su ayuda para el hospital, lo comprendo perfectamente. Es que él no quiere a nadie. Como hijo, tú no te puedes quejar. No. Sé que me quiere mucho, pero... es otra forma de egoísmo. Hay que querer a todos. Pero piensa que no le fue fácil hacer su fortuna. Desde luego que no. Mi orgullo era ese. Que haya empezado desde abajo. Pero precisamente por eso debería de comprender más a los demás. Mira, Pedro. Surgir desde estibador, ¿y qué es lo que hace? Repartir su alegría entre todos. Bueno, mira, por lo de la colecta para las obras del hospital, no te preocupes, porque la señorita Inés hará todo lo que pueda. Sí, ya lo sé. Es una gran muchacha, ¿no te parece? Desde luego. Y muy guapa. Bueno, hombre, ya deja esa cara de funeral. Para matar la tristeza no hay como la alegría. ¿Te alegro un poco? Ajá. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa aquí que todos están tan tristes, eh? Ya no cantan. ¿Cómo no? Pero ya van dando para las obras del hospital, ¿sí? ¡Camarón! Tú recoges el dinero, pero no te lo claves, ¿eh? Sí. ¿Cómo? No. Y hermoso para el alma contemplar el paisaje de la noche a las orillas del mar. Como un sol de medianoche la luna va apareciendo, y un caminito de plata sobre las aguas naciendo, y un caminito de plata sobre las aguas naciendo. Canción.
esa cantarina, las palmeras van luciendo y en la inmensidad del cielo, estrellas resplandeciendo, y en la inmensidad del cielo, estrellas resplandeciendo. Una pareja cantando, bajo la luz de la luna, que su amor está arrullando. Y el rumor de una guitarra se va perdiendo a lo lejos, se va quedando en el mar como canción de recuerdos. Se va quedando en el mar como canción de recuerdos. Canción eterna del mar, el silencio va rompiendo, son las olas que a la playa van llegando y se van yendo. Y la brisa cantarina, las palmeras van luciendo, y en la inmensidad del cielo, estrellas resplandeciendo, y en la inmensidad del cielo, estrellas resplandeciendo. Ahora lo que necesitas es un buen trago, ven. Ven. Pedro. Sírveme un aguardiente doble. Te vas a sentir muy bien. No, 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 todo, todo. Petra, Petra, dice mi mamá que ya va a llegar mi hermanito. ¿Y está el médico con ella? No. Va a haber a uno que está mal. Habrá que llevarla hasta el centro. Tú tienes que atender a tus clientes. Yo me hago cargo de todo. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué favor le has hecho a esa pobre mujer? No, no es nada. Nada. ¿Sabes que cuando yo nací, mi madre murió por falta de atención médica? ¿Todo bien? Sí, ya está en su cuarto. ¿Varón? Mujercita. Anda, ve a conocer a tu hermanita. ¡Es hembra! ¡Caramba! La lata que me va a dar para cuidarla. ¡Córrele! ¿Vamos? Sí. Debes estar muerto. Toda la noche sin dormir. Al contrario. Ha sido la noche más agradable de mi vida. Gracias. Ay, mira, se llama Linda y es la adoración de mi abuelo. Qué mal pensadas son, muchachas. A mí ella me parece un encanto. ¿No crees, Rafael? Sí, y además es absolutamente íntegra.
¡Mire lo que traemos! ¡Nuevecitos salidos de la tienda! ¿Y dónde los agarraron? ¡No nos regaló Alberto! ¡Y ahora mismo los estrenamos! ¿Sí? ¡Sí! A ver... Yo le vendo lo que usted quiera comprar. Solo el canto no lo vendo, se lo voy a regalar. Tengo el puesto bien surtido, puede usted pasar a ver. Y si no está convencido, yo lo voy a convencer. Mire este sombrero, es de su medida. Por 40 pesos le doy el sombrero y este cenicero. Mire qué collares de puros corales. Y si se lo lleva, le doy de pilón sus tarjetas postales. ¡Pásenle, pásenle! ¡Tengo de todo! ¡Pásenle, mister! ¡No se quede ahí! ¡Pásenle a May Veracruz puesto! ¡Con flor y refresco de guanábana! ¡Sí, señor! Vendo este barco de vela que no sabe naufragar. Las peinetas, los aretes son de las conchas del mar. Tengo crema con chanacas que la piel puede estirar. Nada más con una untada se los voy a demostrar. Llévenme collares, curiosidades, tarjetas postales con vista del mar. Mire qué peinetas y las pañoletas, aceite de coco pa' no irse a quemar. Aquí hay prendedores, horquillas y flores, aretes y pulsos de todo color. Cigarros, refrescos, colveras, recuerdos, y tengo amuletos pa' hacerle al amor. Hay lentes oscuros para estar seguros porque las pupilas se pueden quemar. Aquí está una bolsa de palma y de cuero que con un sombrero se debe llevar. Le vendo hasta el puesto ya libre de impuestos, le vendo a mi hermano y si quiere hasta el mar. Y mejor me callo porque ya no le hallo y si le seguimos no voy a acabar. ¿Llora? ¿Qué tienes que estás tan triste? No me digas que se enfermó Linda. No, Linda está muy bien. ¿Entonces? Ha salido mucho últimamente con el hijo de Francisco. ¿Qué tiene de malo, abuelo? Nada, porque te conozco. Pero dime, ¿estás enamorada de él? Somos buenos amigos. Al principio me cayó muy mal. Pero ahora he visto que es un gran chico, abuelo. Pero, ¿y él? ¿Piensa en serio contigo? No sé. No me he puesto a pensar. Pero es una amistad encantadora. ¿Y cuánto podrá durar? ¿Quién sabe? Lo que dure. Siempre será un gran recuerdo. Pero, almirante, tanto te preocupo que ni siquiera has bebido. Te voy a dar un traguito, ¿eh? No, no, no. Gracias. Ahora. Me preocupas mucho. Mucho, fierecilla. Abuelo. ¿Me llamaste? ¿Pasa algo? No, nada en especial. O más bien sí especial, ya que no se trata de negocios, sino de ti. ¿De mí? ¿En relación a qué? Mira, hijo... Yo no me espanto por nada. Y no te voy a criticar por una aventurilla más o menos. Pero me parece que has exagerado al exhibirte por todo Veracruz con esa chica puestera. No, si te gusta. Yo no te pido que termines con ella. Solo te aconsejo discreción. Estás completamente equivocado, papá. En primer lugar, esa chica puestera, como tú la llamas, es tan digna y honorable como la mejor de Veracruz. Y en segundo lugar... No es para mí una aventurilla. Al contrario. Pienso casarme con ella. ¡Estás loco! ¡Jamás lo permitiré! Ah. No permites que me case con la nieta de un hombre que fue amigo tuyo. ¿Estás tratando de echarme en cara mi origen? ¡Pues no vas a humillarme! Precisamente mi orgullo ha sido venir de abajo y subir para darte todo. No, papá. No trato de humillarte. Al contrario, tengo mucho que agradecerte. Lo he tenido todo. He viajado, me he graduado en una universidad extranjera,
Pero precisamente esa muchacha me ha enseñado un mundo desconocido para mí. Un mundo que tú has olvidado al hacer tu gran fortuna. ¿Y quién crees que me ayudó a hacerla? ¿Mi esposa? Sí, tu madre. Cuando tuve una regular posición, me casé con una mujer superior a mí para que me ayudara a subir. Y ahora piensas tú casarte con esa para descender a su nivel. ¿Y por qué crees que te ayudó mi madre? Por amor. No porque fuera superior a ti. Ah. Pero estás ciego, papá. El dinero no es todo en la vida. Lo he visto en ti mismo. Bueno, creo que es inútil continuar con esta discusión. Solamente te pregunto, aunque nunca daré mi consentimiento, ¿te casarás con ella? Sí. ¿Has pensado que no vas a tener ninguna ayuda de mi parte? Naturalmente. ¿Y qué piensas hacer? Trabajar. Para eso tengo un título universitario. ¿Y qué es un título sin influencia, sin relaciones, sin apoyo? ¡Un simple papel! Lo veremos. Por lo pronto busca a otra persona que ocupe mi lugar en tu oficina. ¿Qué te pasa? Nada, que ya no aguanto el tranvía. Contigo no se puede. Eres el flojo más descarado del mundo. ¿Pero por qué no quieren entender que no es flojera? ¡Es inteligencia! No te preocupes, te vienes a vivir a mi casa. El trabajo nunca falta. Gracias. Ojalá y te sirva siquiera de compañía después de... tu dolor. ¿Te refieres a la muerte de mi padre? Para mí, mi padre no ha muerto. Y me he propuesto como meta de mi vida terminar su obra. No sé cómo, pero tengo que terminarla. Siéntate. Tengo que decirte algo, lo más importante de mi vida. ¿Qué? Como me has enseñado a ser buen veracruzano, te lo voy a decir abiertamente y de golpe. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Alberto! ¿Lo sabe tu papá? Lo sabe. ¿Y qué dice? ¿Qué importa? Yo soy el que voy a casarme, ¿no? Ha roto con él. Por mi culpa. Tú no tienes por qué sentirte culpable de nada. ¿Quién me ha cambiado? Tengo grandes planes, pero vas a tener que esperar un poco. Porque quiero rehacer mi vida por mí mismo. ¿Te parece? Claro. Y si por mí has tomado esa decisión, me siento doblemente feliz. Déjame ser el primero en felicitarte. Pedro, camarón, vengan. La noticia del año. Firecilla y yo nos casamos. Hermanita, esta sí que es noticia. Bueno, pues... mis felicitaciones a los dos. Gracias. Y esto hay que festejar. A ver, muchachos, copas para esta mesa. Y que siga la alegría. ¡Estos músicos que toquen la bamba! Para que no estés cansada, día que te cases, arriba y arriba.
No hay que beber. La bebida es para la alegría, no cuando hay tristeza. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Alberto me pidió que me casara con él. ¿Le quieres mucho? Mucho, abuelo. Muchísimo. ¿No te da gusto? ¿Cómo no me va a dar? Si lo único que deseo en este mundo es tu felicidad. Solo que pienso en Francisco. Alberto habló con él. ¿Y? Se opuso. ¿Y luego? Alberto va a abrirse paso en la vida, pero él solo, abuelo. Buena actitud. Pero conozco también a Francisco, que sigo teniendo miedo. Perdona que me haya retrasado, pero me detuvo un asunto en la oficina. No tiene importancia. ¿Un café? Sí. Tú, dame un cappuccino. Como te decía por teléfono, tu hijo vino a verme. Quiere trabajar en nuestra empresa. Francamente me sorprendió. Dime, Paco, ¿qué pasa? Tú sabes lo que son los hijos. Alberto anda un poco descarriado. Líos de faldas. Y yo, pues, estoy tratando de darle una lección. Se cree ya todo un hombre y que con solo su título puede hacer todo en la vida. ¿Comprendes? Tienes razón. Claro está, yo estaba dispuesto a darle empleo. Pero haces bien. Es conveniente que aprenda un poquito lo que es la vida. No, don Roberto, no. No, entre mi hijo y yo no hay nada de importancia. Sí, exactamente. Falso orgullo, sí. No, no, naturalmente que no. Pues, imagínese, ¿quién mejor que mi propio hijo para hacerse cargo de todos mis negocios, no? Gracias. Se lo agradezco mucho, don Roberto. No te preocupes, Alberto. Todo saldrá bien. Pero, ¿cómo es posible que de pronto se me cierren todas las puertas? Ya te dije que hablaré con don Roberto Campos. Aparte de ser una gran persona, era muy amigo de mi padre. Te concertaré una cita con él. Te aseguro que obtendrás una buena colocación. No sé cómo agradecerte todo lo que haces por mí. Créeme, Alberto, de 100 problemas, 90 se resuelven solos. Los otros 10 no tienen solución. ¿Para qué te apuras? Es que me siento un inútil. Pero no tengo derecho a entristecerte con todo lo que trabajas. ¿Te acompaño a tu casa? No, no. Hazme caso. Vete caminando solo y mira el mar. El mar resuelve tantas cosas. Yo desde niña, cuando algo me pasaba, siempre miraba y miraba al mar. Y todo se me resolvía. Mira, ahí viene Camarón. Sigue mi consejo. No, te acompaño a tu casa y luego lo sigo. Thank you.
¿Qué pasó con esa tristeza? No me digas que peleaste con Fierecilla. No, creo que nunca me pelearé con ella. Es la falta de trabajo, Pedro. Temo herirte, pero si necesitas dinero. Muchas gracias. Te aseguro que no me hiere tu gesto, pero lo que quiero es trabajar. Si pudiera ayudarte. Lo sé. Es curioso, ¿no? Que le sea más fácil encontrar trabajo a un hombre sin estudios que a uno con título. Porque un licenciado no puede ser estibador ni un médico mesero de fonda. Aunque ya no me importa trabajar en lo que sea, sino trabajar. Sé que ella se conformará con lo que yo pueda ganar decentemente. Eso sí, mucho más orgullosa que si solamente vivieran del dinero de tu padre. Toda la culpa es de su padre. Estoy segura. Él es el que le impide a Alberto que consiga trabajo. Y él ni lo sospecha. Ay, si yo pudiera decírselo. Pero no puedo. ¡No puedo, abuelo! Y Francisco es imposible. Lo conozco desde niño. Y luego trabajando. Solo subir, subir, sin importarle nada ni nadie. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Pero debo hacer algo. Terminada. ¿Está usted de acuerdo en todos los detalles? En todos, sí. Puedes pasar mañana a la oficina por tu liquidación. Gracias. Don Francisco, también quería hablarle de... ¿De Alberto? De eso no quiero oír una sola palabra. Además, no tiene importancia. Mañana o pasado reconocerá su error y regresará. Adiós. ¿Te presentas aquí? Con el derecho de que soy la novia de su hijo. ¿Él te mandó? Qué poco lo conoce. Alberto es tan noble que es incapaz de pensar que usted, su padre, es el que le impide que consiga trabajo. ¿Por qué lo hace, don Francisco? Porque lo quiero. Y a mi vez te pregunto, ¿por qué quieres casarte con él? Porque también lo quiero. Ah, sí. Lo quieres mucho, ¿eh? ¿Y has pensado lo que sería de él casado contigo? ¿Sería un hombre de porvenir? ¿Y has pensado lo que serías tú de esposa de él en cualquier lugar del mundo? ¡Serías la primera que lo hundiera! Y no hablo de esa atracción que él siente por ti y que acabaría muy pronto. Hablo de una vida en común para siempre. Él puede descender a tu nivel,
pero tú jamás podrás ascender al suyo. Usted era de mi nivel y logró subir. Sí, claro, pero mi esposa era de otra clase. Y aunque yo volviera a ayudarlo en todo, imagínate a ti casada con él. ¿Sabes vestir, recibir, convivir con las señoras de sus relaciones sociales? ¿Eh? Ahora finges estar destrozada. Pero a mí no creas que vas a engañarme. Conozco a la gente como tú. Pero todo tiene un arreglo. ¿Cuánto quieres por dejar a mi hijo? Realmente, qué inteligente es usted, don Francisco. Tiene una sola visión: el dinero. Y piensa que todo el mundo la tiene. Pues sí, yo también. Y voy a dejar a su hijo por dinero. ¿Cuánto? Mucho más de lo que usted se imagina. ¡Di cuánto! 500,000 pesos. Pero eso es una fortuna. ¿Su hijo vale una fortuna? Qué lista eres. Pero con tal de que lo dejes, te lo doy. Lo quiero ahora mismo, don Francisco. Está bien. Aquí tienes. No. A mí no. Déselo a la señorita Inés. ¿A ella? ¿Por qué? Porque ella es la presidenta del comité para las obras del hospital. Y quiero que se terminen. Pero, muchacha, no te entiendo. Usted no entiende nada, don Francisco. Pero el trato está hecho, ¿no? Usted ha dado el dinero. Y yo veré cómo dejo a su hijo. Tú, cada día, ser más bonita. Gracias, Tom. Y tú, cada día hablas mejor el español. Oh, no. Yo aprender español, nada más, por ti. Tú ver mi nuevo uniforme. Es precioso, Tom. Ahora, yo ganar más dinero. Yo volver a preguntar. ¿Tú querer ser mi esposa? ¿Sí? ¿O no? Déjame pensarlo, Tom. Perdóname un momento, ¿eh? ¡Qué milagro! Y todavía tienes el descaro de preguntármelo. Te he estado buscando 2 días, aquí, en tu casa, en tu propio puesto. ¿Me quieres explicar a dónde te has metido? Quise descansar un poco de tanto trabajo. ¿Te andabas paseando con ese? No precisamente. Pero tenía que pensar en calma. ¡Háblame claro! Sí, es mejor. Mira, Alberto, tu carrera es muy difícil. Y tal vez yo sería un estorbo para ti. Además, Tom Collins es un gran muchacho. Ha ascendido y me ofrece matrimonio. ¿No pensabas así cuando trabajaba con mi padre y tenía una magnífica posición, verdad? ¡Qué ingenuo fui! ¡Y qué hipócrita y calculadora eres! Y yo que no le hice caso a mi padre. Tómalo como quieras. Hubiera preferido que fueras una...
no. Tom, yo no puedo engañarte. Te quiero mucho como amigo, no, pero... No sigas. Yo comprender. Tú ser muy honrada, yo saber. Yo siempre guardar un gran recuerdo tuyo. ¿Amigos? Muy amigos, Tom. Yo no esté enamorada de él al principio. ¿Hablas en serio? ¿O en broma? ¿Tú qué crees? Creo en lo que un día me dijiste. Que el amor debe ser compartido entre dos. Como el mar, sal y agua. Y aunque ese hombre te quisiera mucho, y tú pudieras darle la felicidad, tal vez él no pudiera dártela. Y yo te quiero tanto, que deseo verte verdaderamente feliz. Tienes razón, Pedro. Lucharé lo que sea, lejos de aquí, para demostrarle a mi padre y a ella lo equivocados que estaban respecto a mí. Te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí, Rafael. Ya te escribiré. Ya lo organizamos para mañana y lo tengo en campo. Pero, señoritas, ustedes me apenan.
público. Además, todo el mundo quedaría completamente enfadado. Está bien. Ahora permítame retirarme. Tengo que hablar contigo acerca de los quintales de café. Ahora no puedo y hablaremos de eso después. Con permiso. Hasta luego. Aquí tiene mamá. Por entero para que se haga más rico y pueda ayudar más a la gente. Francisco, buenas tardes. ¿Cómo está, Rafael? Muy bien, gracias. Oye, ¿tú sabes dónde está Alberto? Sí, señor. Necesito hablar con él. Dile que me vea lo antes posible, ¿quieres? Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Francisco. No creo que nadie te conozca tanto como yo. Y te aseguro que nunca pensé que ibas a cambiar. Y me da mucho gusto. He estado observando cómo la gente te mira sonriendo, como amiga. Es la riqueza que he tenido siempre. Sí, Antonio. Ahora me doy cuenta de que el cariño de los demás es la mayor riqueza. Días me siento como si fuera otro hombre.
No solamente gracias a ustedes, sino al rostro del pequeño bolero, del que vende periódicos, de la vendedora de camarones, del obrero, de todas las miles de caras que ahora me sonríen. Ustedes pensaron seguramente que nació de mí el continuar esta obra que comenzó el padre de Rafael. Pero no fue así. Fue una mujer. Sí, una extraordinaria mujer que hizo el milagro de cambiar mi forma de ser. Mi egoísta forma de ser. Y lo más maravilloso es que aparentemente se trata de una insignificante criatura que, pudiendo tenerlo todo, prefirió renunciar al amor de su vida a cambio de la terminación de la obra. Todos ustedes la conocen y la quieren porque ella es la gracia y el alma de nuestro pueblo. Así que no me den las gracias a mí, sino a María, a la que todos llaman cariñosamente Fierecilla. ¡Fierecilla! ¿Y Fierecilla? Salió a la playa. Siempre que algo le pasa, mira al mar.